abierto. Muchas gracias a ustedes por venir hoy. Bueno, en este espacio, en este mercado que estamos encontrando en el abasto, vamos a encontrar producciones agroecológicas de los compañeros y compañeras de todo el país. Todo esto de producción cooperativa, porque una parte fundamental de nuestra propuesta tiene que ver con fomentar que empecemos a pensar qué estamos comiendo, no solamente que compremos las cosas, esto que vos también decías, nos está costando cada día más llegar al plato de comida a fin de mes. Y bueno, y nuestra propuesta tiene que ver con que no solo consigamos precios accesibles para todos y todas, sino que también empecemos a consumir alimentos que son de familias productoras que van juntando esfuerzos para generar estos alimentos. Y también la importancia de un dato que es clave, que aquí los productos, los alimentos, van a fijar sus precios durante 4 meses. Nos reunimos en asamblea cada 4 meses y fijamos los precios de la temporada. Entonces decidimos cuánto vamos a cobrar nosotros y nosotras el cajón de la jaula de los alimentos, y con ese precio fijamos un precio para precio final para que ustedes van a encontrar en el almacén. Y hoy en día eso es fundamental, porque en ningún otro lugar vos vas y compras con la misma cantidad de plata durante 4 meses lo mismo. ¿Cómo encontró los precios hoy en esta apertura del mercado en la ciudad de Buenos Aires? Excelente, me enteré por redes que abrieron hoy. Normalmente voy a la sede que está en Díaz Vélez. Y excelente, primero buenos precios. La diferencia del tomate, por ejemplo, cuando mordés un tomate de la UTT y uno de las cámaras que te venden en el supermercado, es abismal la diferencia. Precio y calidad, eso es lo importante. Y aparte también es comprar a los compañeros y compañeras que cuando la cosa se pone fea, ellos ponen el cuerpo y salen a la calle a ayudar.